Hola, ¿cómo están? Les habla Rubén Cedeño, ¿desde dónde? Bien. Eso es participación. Lo que están haciendo es participar. Dirán que será que yo los mando a ustedes a que aplaudan. Yo los mandé a aplaudir. ¿Ustedes aplaudieron por qué? No, ningún amor, nada. ¿Por qué aplaudieron? Porque les dio su chingada gana. Pues viva México. Pero a mí no me gusta que digan viva México, a mí me gusta que me lo digan completo. Ah, viva México, cabrones. Y dirán, pero qué relajo es ese. Eso no parece una clase de metafísica, porque no es una clase de metafísica. Aquí lo que venimos es a conversar sobre algunos tópicos que me imagino yo que a ustedes les interesan. A mí me interesa muchísimo. A mí me interesa para yo ponerlos en práctica. Y me interesa también comunicarlo, compartirlo con los demás, porque a mí me han dado resultado. Y si a mí me han dado resultado y a una cantidad de gente también, a ustedes también les va a dar buen resultado. Si hacen caso a lo que digo. Bien. Muy bien. Dijimos que la actividad era participativa, ya están participando. Vamos a ver a quién se le ocurre algo de qué puede tratar la actividad de hoy cuando el título es 7 pasos de la precipitación. ¿Qué creen ustedes que vamos a hablar? Bien. Qué vergüenza. Tú, por favor. Sí, dale. No, no, la que está detrás de ti. Bueno, precipitar en 7 pasos quiere decir que tenemos que lo que tenemos de arquetipo, lo que queremos, lo que deseamos. Ajá. Lo vamos a hacer a través de los Está bien, a siete. través de 7 pasos. Muy bien, un aplauso para ella. Allá hay otra manito levantada. Vamos a ver. Rubén. Hola. 7 pasos de la precipitación es manifestar como en un orden lo que yo deseo, lo que quiero. Muy bien, bravo, pero. Ay, yo los estaba amenazando de que si no participaban me iba. Pero de todas maneras me voy a ir. Adivinen por qué. Porque bueno, la primera amenaza era si no participaban. Pero como ahora veo que ustedes saben más que yo, ¿para qué les voy a dar la clase? ¿Para qué voy a hacer la actividad? Vamos a ver, Hugo de Loya. Hola Rubén, Hola. ¿qué tal? 7 pasos suena como una receta de cocina que si la hago voy a poder precipitarme, suena como la lluvia cuando se precipita, o sea, que me llueva lo que quiero si sigo estos 7 pasos como receta. Ven, ¿para qué les voy a dar la actividad si ustedes saben más que yo? Bravo, muy bien. Bien. Entonces, sí. Trata de lo que ustedes han dicho correctamente. Tengo aquí el aparatito. Bien, esto está en el libro Registros Akáshicos, que es un libro que se escribió precisamente para las actividades que iba a dar en México, que ya estoy llegando a su final. Si me quedan 2 actividades, ¿no? Del libro. 2 del libro y una extra que es de facilitadores. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que hemos trabajado y allí se habla de los 7 pasos de la precipitación. Precipitar es traer a la manifestación. Díganme algo, levantan la mano, ¿no? Algo que usted desee precipitar que no lo ha traído a la manifestación. Vamos a ver, levante la mano lo que ustedes crean. Vamos a ver. Vamos a ver, allí, alguien que me tiene, tú, la que tiene la bufanda blanca. Bien.
Hable por el micrófono. Dinero. Dinero. Entonces, ¿tú no tienes nada de dinero ahorita? Sí. Yo le dije algo que no hayan manifestado. Ah. Porque yo a lo mejor quiero $1,000,000. Pero yo aquí tengo mis pesitos, mira. Tengo mis pesitos. O sea, sí los he... ¿Qué? O sea, que sí los he manifestado. A lo mejor no la cantidad que me gustaría tener. Pero dime algo que no lo tengas manifestado. Un coche. Un coche, muy bien. Vamos a ver, Eréndira Solís, ¿y a ti qué te hace falta? Tú tienes de todo. Eréndira tiene de todo. Tiene 30 años en la metafísica. Y 30 novios. Ajá, dime. Buenas tardes, Rubén. Yo también quiero un carro. Tú también quieres un auto. Muy bien. Vamos a ver qué quiere aquí Gloria. No será la Gloria porque ya la tienes de nombre. Claro, dime. Ya lo tengo ganado. Gracias, padre. Un viaje a Dubái. ¿Sabes qué? Muy a propósito, ¿no? Ahora hay un boom de Dubái, pero cuando empezó el boom, que todo el mundo me hablaba de Dubái, y yo me dije, ¿y por qué yo no voy a Dubái? Y usé los 7 pasos de la precipitación y me fui a Dubái, fíjate. Sí, y me fue muy bien, gracias a Dios. O sea, que tú también puedes, usa los 7 pasos de la precipitación, te va a ir muy bien, un país muy organizado, y muy hermoso, en realidad. Vamos a ver una manito levantada allá atrás. Ok, dale, pues. Buenas tardes, Rubén. Bien. Una camioneta. Una, bravo, gracias, padre. Mira, ella que no ha hablado. Muy bien. Buenas tardes, Rubén. Yo quiero que me den ya la visa. Espérate. Ella dice la visa. ¿Son cuánto? Casi 300 países. Así, mira, ven acá, así no la vas a conseguir. Porque lo primero que tienes, y esto lo vamos a ver ahora, lo primero que tienes que tener es concretado que la visa, tú sabes cuántas visas a cuántos países hay, entonces ni los ángeles, ni los Elohim, ni Dios te va a dar nada porque tú no dices en concreto qué es. No sé si me vas entendiendo. Por eso la mayoría de las... Ya empecé la actividad con tu participación. Por eso la mayoría de las veces a ustedes no se les precipita los asuntos porque son vagos. Y uno lo primero que tiene que tener es la certeza, la seguridad. Y eso va en el 4º paso, pureza. El borracho, ¿te conocen los borrachos? Sí. Bueno, antes aquí en México, pero lo pueden ver en las películas, se nos fue un foco. Lo pueden ver en las películas, que habían borrachos en los pueblos, ¿no? Ahora, y las cantinas con las puertas que se abrían y se cerraban, ¿se acuerda? Bien. La persona más pura, el hombre y la mujer más pura que hay, ¿sabían qué es el borracho? Sí. ¿Quién sabe por qué el borracho es puro? Vamos a ver, Gloria, que seguramente Gloria lo sabe. No porque seas borracha, Gloria. No porque seas borracha. Me han platicado, Rubén. El borracho porque él no quiere tomar leche ni café. Él quiere vino exclusivamente. Él quiere alcohol. No sé si entienden. Eso es pureza de intenciones. ¿Es cómo? Concreto, esa es la palabra. Él quiere whisky. O tequila. O mezcal. Pero con gusano. Bien. Ok. Yo lo que quiero es que vayan cocinando dentro de su mente la idea clara de lo que les quiero transmitir. Pureza.
Y hay que decir, yo quiero alcohol. No estoy diciendo que vayan ahora cuando salgan de la actividad a agarrar una borrachera con tequila. No, para nada. Hay una manito levantada por allá atrás. Muy bien, dime. También sucede con la gente, bueno, no sé si sea la palabra correcta, vagabundo, cuando uno le da la moneda y uno le da a veces otra cosa, ellos dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero la moneda, si no tienes, no. Bueno, sí, pero eso ya no es tan preciso. El borracho sí es preciso y muy puro. Dime tú, Deloya. Una pregunta, Rubén. Dígame. Con estos siete pasos, ¿qué es lo más grande que tú has manifestado? Bien, él me dice que con estos siete pasos, ¿qué es lo más grande que mi persona ha manifestado? Te tengo confianza, te quiero y no te voy a contestar ninguna grosería. Pero sí te voy a decir algo bien pesado. ¿Y a ti qué te importa? Pero eso tiene sentido, mi respuesta. Tú andas buscando autoridad. De que yo te diga qué es lo que yo he precipitado para ver si tú puedes o cuánto puedo yo. Eso es por autoridad. Eso a ti no te tiene que interesar. A ti lo que te tiene que interesar es lo que tú puedas precipitar. ¿Me van entendiendo? Sí. Tenemos patrones autoritarios en el cerebro del gurú, del maestro, que mi persona está totalmente en contra de eso. Soy un abanderado en contra de eso porque trabajo para el aula abierta, donde todos somos iguales. Y cada vez que alguien asoma un punto que puede ser de autoridad, como tu pregunta, inmediatamente reacciono groseramente. Una vez, hay una manito levantada allá, muy bien. Ahora no me puedo arrepentir que participen, porque como insistí tanto que participaran, ahora todo el mundo tiene la mano levantada. Dime. Para poder romper, la voy a llamar piñata, porque tenemos autoridad de los maestros, autoridad de la mamá, del papá, de la policía. Entonces, de la religión. De la religión. Entonces, para darle un madrazo a la autoridad. Muy bien. Un aplauso. Ajá, ¿qué me quieres decir con el madrazo a la autoridad? ¿Y por qué tú le quitaste el micrófono? Si ella no terminó de hablar. Dale, dime. Ahí me vi en la autoridad. Dije madrazo y... Ay, sí, te dio el madrazo él. Y tú le hubieras dicho, no te lo doy porque no he terminado de hablar. Para que rompas la autoridad. ¿Me entiendes? Muy bien, seguimos. Sigue hablando. ¿Y? Si quieres. Entonces creo que ese, ¿cómo le llaman? ¿Arquetipo? Arquetipo, sí. Es muy pesado. Es muy pesado. Y está muy… Enraizado. Enraizado. Muy bien, sí. Vamos a seguir hablando de eso, vamos a continuar, bien. Entonces, una casa, un auto, un teléfono. A lo mejor todos tienen teléfono, pero a lo mejor no tienen el último modelo. Y podemos desear precipitarlo. Igualmente una computadora, un ordenador y muchísimas cosas más. Los inventores de la precipitación fueron los siete Elohim, porque ellos precipitaron la tierra. La Biblia, ¿cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza diciendo la Biblia? Dígamelo en coro, pues eso lo sabe todo el mundo. En el principio, Dios. ¿Saben que eso es mentira? La Biblia no empieza así.
Eso fue una traducción. La Biblia está escrita en hebreo, viene del Tanaj originalmente, bien, y dice: en el principio Elohim creó el cielo y la tierra. Y la palabra Elohim es plural. O sea que eso del monoteísmo, tú que me estabas hablando de la autoridad, nos impusieron con la autoridad de que Dios, del monoteísmo, Dios un solo Dios, y es mentira porque la Biblia no empieza hablando de un solo Dios, sino de varios. Dice, en el principio Elohim. Elohim lo tradujeron como Dios, pero Elohim es plural. O sea, en el principio los dioses. Se están refiriendo a los siete Elohim, porque ellos son los creadores, los arquitectos. Imagínense ustedes, ellos precipitaron la tierra, las montañas, el Popo. Yo cada vez que paso por el Popo los saludo. Estoy hablando del volcán, del Popocatépetl. Yo siempre me enredo porque yo soy disléxico y siempre pronuncio las letras mal. Bien, y el Iztaccíhuatl, todo eso lo crearon los Elohim, también la tortilla. Qué rica, ¿no? Sí. Y toda la comida mexicana. ¿Cuántos platos mexicanos existen? Mentira, no digan tanta mentira. En México solamente hay un solo plato. Es la tortilla. Que si la preparan al derecho, se llama de una manera. Que si la preparan al revés, se llama de otra. Que si la doblan, se llama de una manera. Que si la fríen, se llama de la otra. Y salen como mil comidas, pero es la misma, la tortilla. Hay un solo plato en México, ya saben, ¿no? Ok, bien. Todo eso lo inventaron los Elohim. ¿Quién creó el universo? Elohim, muy bien. Y hay un primer Elohim que es Hércules. Muy bien. ¿Qué es el Elohim de qué rayo? Azul. Muy bien. Y él fue el que dio los pasos de la precipitación. Y es su responsabilidad que nosotros precipitemos todo lo que querramos. Pero la precipitación la han manifestado seres a través de la historia. No sé si será muy difícil el primer cuadrito que ustedes ven allí. ¿Qué se les ocurre que puede ser eso? El primer cuadrito. Vamos a ver, Angie, Angélica de la Cruz. En el primer cuadro estamos observando cómo cae el maná del cielo. Eso es precipitación. El segundo cuadro les va a ser más difícil. Es San Nicolás. ¿Se acuerdan de Santa Claus? Sí. ¿De Papá Noel? Sí. ¿Santa Claus? Sí. Ok, bien. Él precipitaba. Y por eso es que hoy en día lo ponen precipitando regalos para todos los niños. Él precipitaba. Abajo hay una fotito muy chiquitita. Ajá, Jesús, ¿cómo? ¿En dónde? En las bodas de Caná. ¿Qué precipitó él allí? Vino. En el segundo cuadro, ¿qué encontramos? En el lago Tiberíades, ¿en qué? En la pesca milagrosa. Precipitó peces. ¿Y quién es el último? ¿Y qué precipitaba él? Alimentos para todo Lima. Él vivía en Lima. Entonces, la precipitación existe. Sí, mira. Y hay más casos de precipitación, pero bueno, era solamente por darles a ustedes una idea. Esto ya se los dije, muy bien. Esto también se lo dije. Entonces, los siete Elohim que se encargan de la precipitación son Hércules. Bueno, yo digo el nombre del Elohim y ustedes me dicen qué rayo y qué aspecto. Hércules. Casiopea, inteligencia, rayo dorado. Orión, amor, rayo rosa. Claridad, armonía, rayo blanco. Vista, verdad, rayo verde. Tranquilidad, provisión, rayo oro,
Arturus. Me estoy dando cuenta que no me pusieron micrófono para la transmisión. ¿Con este se graba bien? Seguro. Si no se está oyendo bien, que escriban ya y lo digan, por favor. Gracias. Entonces, ellos se pararon en un espacio donde iba a surgir la tierra y de su mente, porque uno crea con la mente, ellos crean también con la mente, ellos dispararon todo lo que ustedes ven en México. Vamos a ver si me van diciendo. ¿Qué dispararon a la tierra? Tortilla, muy bien. Ajá, vamos a ver, Gloria, ¿qué dispararon? Inteligencia. Muy bien, inteligencia, pero cosas mexicanas. Volcanes. Volcanes, ¿qué sí. más? Ríos. Frijoles. ¿Pero los ríos con qué? Con las trajineras. Muy bien, ¿tú qué más mandaron los elogios a México? Cascadas. ¿La? Cascadas. Cascadas, pero cosas mexicanas. El pozole, muy bien. ¿Qué más? El chile, los mariachis, las rancheras, el mole. ¿Cómo? ¿Qué El mezcal. No, porque no vamos a decir tequila porque van a decir que estoy promoviendo el alcoholismo. Muy bien. Ay, que las viejas. Sí. Bien. Entonces, si ustedes toman el patrón de precipitación de los Elohim, que son los maestros de la precipitación, ustedes también van a precipitar. Y se comienza precipitando cosas sencillas, ¿verdad? Entonces, por ahí había una flor que se cayó porque la mesa se movió. ¿Dónde está la flor? Dámela. Gracias. Es que uno tiene una costumbre, que cuando uno pone algo alrededor de un escenario, uno primero lo mueve, no se vaya a caer. Mira, ¿estás viendo? Por eso es que hay que moverlo para que… Bien, ok. No sé si llegan ustedes… A ver, esta florecita, ¿cómo es? ¿Qué más? Muy chiquitita, chiquitita, chiquitita. Eso es un aprendiz de Elohim que la inventó. Y ustedes, como aprendices, tienen que empezar como ese elemental. Eso fue un elemental que la inventó. Ustedes van a empezar por cosas chiquititas. ¿Me entienden? No van a precipitar un palacio lleno de joyas. No. Empiecen por cosas chiquititas. Por allí, en redes, hay coaching y personas que se dicen que saben mucho de metafísica porque son millonarios, esto y lo otro, y dan cursos. Los respeto, me parece bien que lo hagan, pero todo lo ponen en la mente. El poder de precipitación en la mente, y no, señores. Eso, cuando se produce la precipitación solamente por la mente, se deshace. Esta florecita, mañana ya va a estar marchita, porque ese elemental no puede sostener eso más de 24 horas o 48 horas. Y puede ser que ustedes precipiten algo, pero el asunto no es precipitarlo. El asunto no es decir que hicieron millones con la metafísica, es sostenerlo de por vida. Porque
bueno, tengo mis añitos en la encarnación con este cuerpo y no saben cuántos coaching, que ahora le dicen coaching, antes no le decían así, han hecho propaganda de conseguir dinero a través del uso de la ley de mentalismo y después se desaparecen y uno no los vuelve a ver más, pierden todo, porque lo basaron solamente en la mente. Nosotros, por eso en metafísica, no le ofrecemos a nadie ser millonario. Ni le ofrecemos, ni les digo yo que yo soy millonario, ni me pongo de ejemplo. Pues lo peor que podría hacer. Que lo poco que ustedes precipiten sea seguro y para siempre, siempre y cuando pues sea necesario. Lo primero que tienes que tener es decisión. Decidirte. Ah, yo también me iba a arreglar las uñas, ¿sabes? Pero pensé que no debía hacerlo aquí, delante de la gente. Y por eso no me estoy arreglando, porque tengo unas uñas un poquito largas. Entonces no lo voy a hacer aquí. A la noche, cuando llegue a mi casa, me las acomodo. Tú también, por favor. Bien. Entonces, hay personas que dicen, ah, yo quiero ir a Dubái. Y después dicen, no, mejor no voy a Dubái, me voy a Punta del Este. Y después, no, mejor no me voy a Punta del Este, me voy a Puerto Banús. Estoy hablando de lugares de millonarios, que lugares muy lindos y todo eso. Señores, esa persona está indecisa. Si usted dice que va a precipitar un auto, ¿en qué va a insistir? En un auto. Si es una casa, en un grupo de metafísica, eso también existe. Entonces, la decisión es sumamente importante y la decisión la pone Hércules, que era un hombre fuerte. Dime tú, por favor, Angélica. Gracias. En este punto de la decisión, por ejemplo, es válido decir, en lo que decían del auto, ¿no? Quiero un auto y lo quiero para esto y esto, o solo es decir, quiero el auto. En este punto es mantener, estar decidido. A ti te parecerá muy fácil, pero hay gente que no está decidida. Y todo lo dicen como jugando. Ah, me gustaría irme a la China. Y después dicen, no, prefiero casarme. Ah, no. Prefiero, no sé, comprarme un apartamento. No. Tú tienes que tener una decisión firme en aquello. Hércules es el Elohim de la fuerza y del poder. Y él tiene un lema que es, yo estoy decidido a hacerlo. Bien. Eso que usted está decidido a hacerlo, ya está, ya sucedió, ya lo tienes. El viaje a Dubái ya lo hiciste y ya estás de regreso con los regalos y con todo. Porque Dios no vive ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Él vive en un tiempo atemporal, donde el pasado, el presente y el futuro son una misma cosa. Por eso esa gente que dice, ah, yo me voy a mejorar, ah, yo voy a cambiar, ese no va a cambiar nunca. Ah, no lo voy a hacer más, ese lo va a volver a hacer. Porque si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Porque hoy es ayer y es mañana. No sé si lo saben. Hoy, sí, tú eres abogado, tendrás juicios o litigios pendientes que lo tendrás que resolver el lunes o el martes. Pero hoy que es sábado, si eres buen abogado,
bueno, que hay varios abogados, lo tienes que tener decidido, aunque sea el lunes, cuando lo lleves a la parte operativa, el caso. El caso ya está decidido. No sé si te diste cuenta. Antes de que tú le digas al cliente que está resuelto. Es muy profundo. Mi persona, estudié música académicamente y me gradué. Y estaba en mis primeros años y hacía falta un profesor de música en una academia muy importante, una persona muy famosa, y era alumna de Connie Méndez, era Blanca Estrella de Mescoli, la primera compositora mujer graduada en Venezuela, y me dijo, me falta un profesor de música, ¿tú lo quieres ser? Yo no había terminado ni el solfeo. Y le dije, sí. Después pasaron muchos años, tuve que hacer posgrados en Hungría, en España, estudiar pedagogía, aula abierta, pero muchísimos años después. Pero el profesor de música, aunque no supiera toda la música, ya existía dentro de mí. Y no le dije que no. Porque si le decía que no ese día, iba a seguir diciendo no, y ahorita que estoy hablando con ustedes, después de muchos años, no hubiera llegado a hacer nada. Pancho Villa, todo el mundo tiene algo que enseñar en la encarnación. Y él enseñó algo que siempre lo saco de ejemplo. Él decía, mate y después averigüe. Se ríen porque no se están dando cuenta lo que eso quiere decir. Quiero hacer una conferencia de metafísica y traer invitado un facilitador. Ah, pero no lo sé. Ah, pero ¿cómo lo hago? Ah, pero no tengo el dinero. Nunca lo vas a hacer. Te lanzas y lo haces. Violeta eres tú, ¿verdad? Lo haces como lo hizo Violeta y ya veremos. Y aquí estamos. Eso es maten y después averigüen. Bueno, esa es la firma. Ya, así que no, hay gente que me dice, ay, bueno, Rubén, sí, eso lo estoy trabajando. Le tengo que quedar trabajando toda la vida. Porque así como que lo estoy trabajando y mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene o en la próxima reencarnación, lo hago. ¿Qué quieres preguntar? Entonces, lo que nos compartes, Rubén, significa que propiamente cuando nosotros a nuestra mente nos viene la idea de algo que necesitamos, ya sea físico o espiritual, o sea, ya está ahí y como que nos llega la idea de que ahora ya lo merecemos. Y lo tienes que hacer ya. Que ya lo tenemos que… Es right now. Es lo que dice el Moria de el lema de la hermandad de Darjeeling. I will. I will es muy difícil traducirlo. Es como que yo lo hago ya, o lo hago ahora, o ya está hecho. A veces ya lo hago, es que lo hago más tardecita. Lo hago de inmediato. ¿Entendieron? Porque ya en los planos internos está la señora de la manito levantada. Dime tu nombre para llamarte por tu nombre. Sí, me llamo Leticia. Leticia, ¿tú sabes lo que quiere decir Leticia?
Alegría y regocijo. Alegría, felicidad, regocijo. Muy bien, bravo. Gracias. Es que aquí en México tenemos el ahorita. Sí. Pero sabemos que el ahorita es media hora, un día. Pero yo te voy a dar la traducción correcta del ahorita. Ahorita es ya de inmediato, no más tarde. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando entré había que arreglar los focos. Es ahorita. Ahorita es ya. O sea, te lo digo metafóricamente, era para ayer. Gracias por tu participación. Bien. El segundo paso es la precipitación. ¿Cómo vas a precipitar? Muy bien, tenemos un viaje para la muralla china. ¿Qué piensas tú que sería este paso? Ir a la muralla china. En el segundo paso, ya lo decidimos, ir a la muralla china. Ahora, ¿qué sería este paso? Que es la precipitación. Vamos a ver, dime tú, la que tiene la blusa. Estar ahí ahora mismo. ¿Estar en dónde? En la muralla china ahora mismo. Pero ¿cómo va? Pero ven acá, tú tienes telequinesis, algo de eso. ¿Cómo que te vas a ir ahora? Miren, vamos a hablar de, pues ven acá, ya va. Ser metafísica o metafísico no es ser estúpidos. Háblenme con lógica y con sentido común. Si vas a ir a la China, ¿cómo lo vas a precipitar? Es la pregunta. Vamos a ver, allá atrás. Una manito levantada, dime. Yo pienso que es como hacer un plan. Muy bien. Los pasos. ¿Y cuáles serían los pasos? Bueno, primero el tiempo, los tiempos. Y luego ¿cómo los tiempos de qué? Que si está lloviendo, no, hay nieve. El tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo ir? ¿A cuándo? ¿Cuándo muy bien. Ir? Y luego, digamos así, digamos los preparativos que debo llevar para ir a la muralla china. A lo mejor en la vestimenta. Pero yo creo que tú te estás yendo por las orillas. Y no es lo más importante. Vamos a ver, hay otra mano por allá levantada, ya atrásito. Yo buscaría mi aerolínea, mis claro, boletos. Señores, lo primero, por eso no precipitan, ¿están viendo? Sí. Señores, en el pasaje, no, ¿qué hacen ustedes preparando la ropa y buscando el tiempo? Gracias. Lo primero, señores, es el pasaje. ¿Dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hago? Sacar la visa. Eso es la precipitación. ¿Cómo? ¿Vas a comprar un auto? ¿Cuánto cuesta? Tienes que ir a la concesionaria a ver cuánto cuesta, qué modelo quieres. Si es un viaje a Dubái, ya les dije que lo había hecho. ¿Cómo voy? Está Emirates, que es una de las mejores líneas del mundo. Yo me quería montar en el avión de dos pisos, esos que están modernos ahora, y lo conseguí y me monté. Pero eso se llama precipitación. No vayan a creer que cuesta más caro, cuesta lo mismo que los demás. Lo único que es de dos pisos y es el avión de moda en este momento. Muy bien. Esto está a cargo el Elohim Casiopeya, ¿verdad? Y vamos a ver, tiene que ser perfectamente pensado y sentido, con precisión y bueno para todo el mundo. Y así nos vamos al tercer paso. Cuando dice amor divino, ¿qué creen ustedes? Este tercer paso aplicado a una precipitación, ¿en qué consistiría? Vamos a ver tú, por favor. Consiste en ponerle todo el amor, el sentimiento de decir gracias Padre y ya lo tengo, decir con todo eso el anhelo. Eso es fe, no, eso de gracias Padre. Ah, ok. Ya lo tengo, eso es fe. Es amor, darle es el sentimiento de
todo lo bueno para que se logre. Que no quiero hacer otra cosa. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? A diario también, sí. Ok. Yo estoy hablando de un amor apasionado. De un amor locamente apasionado. Bien. Ahora no se puede decir que te enamoras de una mujer, te enamoras de un hombre, porque ahora pasa de todo. Hay cualquier combinación. ¿Ah, tú querías hablar? Sí, dime. Es como la canción de Selena, Amor Divino, murmuran por las calles. ¡Ay, qué bien! Mira, amor es cuando tú tienes un verdadero amor pasional. Tú no tienes ojos para mirar a más nadie. Tú estás enamorado de esa persona y quieres estar con esa persona todo el tiempo. Que hasta si está feo lo ves bonito. Ay. Exactamente. Entonces, hay gente que no es así. Hay gente infiel. Que engañan. Entonces, si tú estás en un plan de precipitación, tú no te puedes engañar a ti mismo. Primero fue ¿qué? Decisión. Después, precipitación. Y ahora, amor. Desear eso. Y esto lo maneja el Elohim Orión. Sí, es una estatua muy bonita del Elohim Orión. Está en la casa de ustedes. Bien. Es amar el proyecto que estás tratando de precipitarlo con todo tu corazón. Y vamos entonces al cuarto paso, que fue por donde empecé, que es la pureza. No desviarse del propósito. O sea, si quiero ir a la muralla china, no puedo ponerme con las revistas de turismo a decir, ay, pero me gustaría mejor ir a las pirámides de Egipto. O irme al Partenón en Grecia. Se te va a disolver. Se te disuelve el propósito. Porque no estás concentrado y no estás puro. No es el borracho que siempre busca el alcohol. Y él no quiere ni leche, ni agua, ni Coca-Cola. No es como uno, pues. A mí me da igual. Un traguito de Coca-Cola, un traguito de agua, etcétera. No, el borracho no. Él, si no le pones la botella de tequila, se disgusta. Se encabrona, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué dice Violeta? Hay un dicho mexicano que dice, derecha la flecha. ¿Así? Eso es unidirectismo. Y eso es una ley cósmica. ¿Qué ley será, los que saben un poquito? La ley cósmica, ¿qué ley cósmica es esa? Es la ley de aspiral ascendente. La ley de la flecha ascendente, ¿verdad? Que es del primer rayo. Bien, seguimos. Entonces, este cuarto paso está en manos del Elohim Claridad. Uno tiene que estar clarito en lo que uno quiere. Y mantener, esto lo dice Hércules, ¿quién me lo lee, por favor? Vamos a ver tú, que no has participado. Pureza, mantener fija y definida la imagen, sin distorsionarla, sin ninguna opinión, como un cristal limpio y puro, que a partir de esa idea perfecta se elabora una matriz que se llena de sustancia luz. Ustedes saben, sin ninguna opinión. Cuando usted empieza a contar lo que está haciendo o lo que está precipitando, hay personas que dicen, ajá, bueno, participa tú, que tienes tu manito levantada. Que nunca debemos decir lo que queremos, lo que deseamos. Exactamente, ni lo que tenemos, para que no se te desbarate. Hay gente que dice, ah, no, yo facturo $1,000,000 mensual. Puede ser verdad, pero las opiniones que hayan en contra de eso te van a llegar y te van a desbaratar tu precipitación.
Y esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice Connie Méndez, esto lo dicen los maestros y lo dice Jesús. Cuando ores, enciérrate y en silencio ora. En silencio, no decírselo a nadie. Tú querías participar, dime. Es cuando uno te dicen que pides un deseo y lo tienes que decir, pero no. Si lo dices, no se cumple. Entonces es guardarse. Se despilfarra la energía. ¿Me van entendiendo? Sí. Y eso no conviene en un proceso de precipitación. Ya este ejemplo, ya se los puse, el del borracho. Es el hombre más puro, o la mujer, pues mujer es borracha. Es la persona más pura del planeta. ¡No! No lo acepto. Todo lo que se precipite tiene que ser hermoso. En armonía para todos. No es que tú te vas a hacer millonario tú y que se chinguen los demás. Tú tienes que desear eso para ti y para los demás. Es que hasta una blusa que tú compres en el Palacio de Hierro o en Liverpulgas, tú dices, lo bendigo, lo acepto para mí y para todo el mundo. Que habrá alguien que esté pasando por allí y tu buen deseo le va a llegar. Muy bien. El quinto paso, concentración y consagración. Vamos a ver la manito que está levantada. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Irma. Yo tengo una duda al respecto de todo lo que has dicho, porque estamos hablando, bueno, estabas hablando de lo que todos quieren, pero precipitar cosas materiales. Ajá. En el caso a mí me gustaría precipitar algo interior en mí, que es una sanación, bueno, no sanación, sino una, bueno, yo tengo una apariencia en los huesos. Bien. Entonces, yo quisiera precipitar eso. ¿La apariencia? No, la salud perfecta. Espérate, otro error. Perdón, sí. No, a mí, bueno, perdón, aquí, ya va, perdón. Déjame hablar. Pues lo que acaba de suceder es muy importante. Ella no aclaró y lo que dejó grabado es que ella quiere manifestar la apariencia de debilidad en los huesos. No puedes cometer un error. Mira, los cohetes que lanzan de la NASA, ¿verdad? Salen derechitos supuestamente, ¿verdad? Pero si se tuerce medio milímetro, eso en la proyección hacia el espacio van a ser millones de kilómetros y si iba para Marte, no va a llegar a Marte. A Marte, perdón. Porque los decretos tienen que ser precisos y no permiten equivocación, porque hay un ángel anotando todo lo que tú dices. Les voy a decir el principio metafísico y le voy a decir lo que decía mi mamá, muy parecido. Zadkiel tiene una campana y él toca esa campana, plin, plin, y cuando tú dices lo que dijiste ahora, si eso coincide con la campanada de Zadkiel, se te cumple como lo dijiste. Y no puedes decir, no, yo lo que quise decir el otro, dilo de una vez bien. Piénsalo, porque nadie te está apurando para que hables rápido. Piénsalo. Mi mamá decía que cuando uno dice un deseo, están los ángeles delante de Dios diciendo amén, amén, amén. Y cuando un amén de eso coincide con el deseo de uno, se cumple. Pero después en metafísica aprendimos que era Zadkiel el que tiene la campana. Tengan cuidado cuando hablan. Tengan cuidado cuando se ríen.
Les voy a contar cosas que pasan con los metafísicos, con los malos metafísicos, con los metafísicos chafas, con los metafísicos estúpidos. Esto me ha pasado. Uno pasa por una buena urbanización, una buena colonia, con edificios acabados de terminar. Y a veces, yo ahora casi ya no lo hago, por los metafísicos estúpidos, no lo hago. Y uno dice, porque me ha tocado decir, ¿cuánto me gustaría un penthouse en este edificio que están terminando de construir? Y se ríen. ¿Cuánto me gustaría ganarme la lotería? ¿Cuánto me gustaría irme para la China en Emirates en first class? Y se burlan. Entonces cuando me lo hacen, yo me volteo y le digo, a ti nunca se te va a dar, pues te estás burlando y te quedarás en la pobreza. En vez de decir, yo soy aceptando, gracias Padre. Entonces, cuando uno dice cosas muy positivas y la gente se ríe, es estupidez. Dirán que es una palabra peyorativa, pero díganme qué otra palabra le cabe. Ninguna otra. En Argentina le diríamos boludos. Por favor, vigílense de no ser metafísicos boludos, porque a lo mejor le están dando la espalda a la fortuna, al mejor viaje de tu vida, a la mayor y mejor oportunidad. A mí me ha pasado, bueno, estudié en Europa y entonces uno pasa por el Conservatorio de París, por el Conservatorio de Budapest, por el conservatorio de acá, y a veces, bueno, dicho, ay, me veo cantando ahí, ja, 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 y la gente se ríe como estúpido. Y resulta que se da, porque a mí se me ha dado, pero no lo he dicho. Después que lo hago, mando la foto a todo el mundo. Ya lo hice. Porque no solamente uno está en la metafísica para hacer dinero, como hay algunos coaching por allí. Hay demasiadas cosas bellas, hermosas, de las cuales tú puedes disfrutar con los 7 pasos de la precipitación. Estar bien vestido, ser una persona con clase, con educación. ¿O ustedes creen, con el perdón de Violeta, que el grupo de Tlaxcala, cuando empezó, era así de fino como lo están viendo ahora? No. Ella aplicó los 7 pasos de la precipitación, haya sido consciente o inconscientemente, porque hay veces que uno lo hace inconscientemente, cumple con los 7 pasos. Sí, mijo, con los 7 pasos. Mira, para no irnos a cosas idílicas, mi persona está aquí en Tlaxcala y está en México, porque cumplimos con los 7 pasos de la precipitación. Primero, tuvimos la fuerza de voluntad, la decisión. Sí, vamos para México. Y ustedes me dijeron, sí, Rubén, ven. Y yo también dije, sí, allá voy. Muy bien, vamos a ver ahora. La precipitación, bueno, el pasaje, cuánto cuesta, que no sé cuánto, cuánto te lo mando, cuánto tenemos. Después, amor. Pues yo no puedo venir para acá odiando este país. Yo tengo que venir para acá porque quiero este país, me gustan las tortillas, me gustan los mariachis, me gusta, no sé, la comida, me gusta todo, pues, las carreteras, me gusta el Popo, me gusta Palacio de Hierro, por supuesto, y el Liverpulgas, me fascina, me están en amor. Después, en el momento destinado para venir, no me pongo a pensar que mejor voy a estar yo en Puerto Banús, en España, feliz, en una, no sé, a la orilla de la playa, tomando piña colada. No, quiero estar en México. Y cuando mucho,
Me gustaría estar en Xochimilco, que me fascina, ¿me entienden? Y algunas cosas por allí que me vuelven loco. Muy bien, eso es pureza. Y después viene el quinto paso, que es concentración. Cuando vengo para México, porque lo hacen, y faltan un mes, 15 días para venirme. Bueno, Rubén, y cuando regreses, y no sé cuánto, digo, cuando regreses veré. ¿Por qué? Porque tengo mi concentración ahorita en México. Cuando termine el viaje en México, veré, pondré mi concentración en otra cosa. Y eso lo maneja el Elohim Vista. El Elohim Vista es el ojo avisor de Dios. Y uno debe tener la mirada fija, así como tú lo estás haciendo, Lalo. La mirada fija, sí. El billetito de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica tiene una pirámide con un ojito. Ese es el ojo avisor de Dios. Que te solamente mires eso. Te concentres en eso. ¿Bien? Entonces, vamos a ver quién colabora leyendo lo que dice Hércules sobre la concentración. Tú, léelo pues. Concentración. Consagración de las energías hasta que el proyecto se manifieste por completo. Que la mente se aferre al patrón y no se desvíe y se vaya por la tangente hacia algún otro plan o idea. Hace posible la canalización de las energías y el sostenimiento del patrón hasta que esté completamente terminado. Muy bien, hasta que esté completamente terminado. Bien, pregunta de Loya. Sí, entonces yo quiero precipitar el viaje y un auto. ¿Debería estar solo con uno y hasta que se precipite paso a lo otro? ¿O? No puedes. Miren, les dije en algún momento que trabajaba con el aula abierta y de alguna manera, pues con Piaget, que es uno de los psicólogos en los cuales se basa algunos de los planteamientos del aula abierta. Y no sé si es de Piaget, pero se maneja en el aula abierta varias máximas, que ustedes me las oyen decir siempre. Y hay una máxima que dice, una dificultad a la vez. Y eso es muy sabio. Para que concentres tus energías en ese propósito y lo logres. Y hasta que no lo logres, no pases para el otro. ¿Me entienden? Ustedes vieron cuando llegué, bueno, habían cosas, detalles, que habían que ultimar esos detalles, etcétera. Y, bueno, uno de los detalles es que la mesa temblequea y hay una botella que es más alta de lo que la ley de gravedad le permite estar sin moverse y se cayó porque lo rodeé y también un florero más alto de lo que la ley, porque le falta peso abajo. ¿Me entiendes? Esas son leyes, miren, esto no tiene gravedad. Bien, esas eran cosas y se vino abajo todo y se formó un reguero. Muy bien. Y ahí me fueron a preguntar algo que no sé qué es o qué fue. Y le dije, una dificultad a la vez. Tengo que dar una conferencia y estoy ocupado de lo que voy a decir. No estoy ocupado de más nada. ¿Me van comprendiendo? Sí. Cuando veníamos, nosotros estamos viniendo de CDMX, vinimos, nos echamos hora y media o dos horas, no sé, viniendo, damos la conferencia, comemos y nos volvemos a ir. Pero viniendo, además del objetivo de llegar acá y dar la conferencia, como salimos a una hora nona, no sé si entienden la palabra nona, una hora ahí rara, que no era ni de almuerzo, ni de cena, ni de nada, pues el plan era comer en Río Frío. Soy fanático de Río Frío y siempre como muy bien allí. Es una parada de carretera, no es de lujo, pero está muy bien. ¿Qué pasó? El objetivo inmediato era comer en Río Frío para seguir para acá. Y el tiempo se nos estaba consumiendo en el tráfico que hay en CDMX. Y dije, no quiero llegar a la conferencia muerto de hambre. Lo dije en voz alta.
No quiero llegar a la conferencia muerto de hambre porque el año pasado me pasó. Me vine para acá, no pudimos comer en la carretera y dije, no quiero que me pase como el año pasado. Yo, tú sabes, soy muy conimende, que uno niega su cosa. Yo negué eso y ¿qué hizo Lalo que venía manejando? Le ha pisado el acelerador y me trajo con el corazón en la boca. Cumplimos el objetivo de comer, no mucho, porque no daba para más, pero al menos una tortillita azul que me encanta, la tortilla calientita de maíz azul, estaba riquísima y llegar a mi conferencia con el estómago lleno. Ese era el objetivo, no total ni final, pero era del momento. Y en ese momento yo lo que pensaba era pararme en Río Frío y comer. No estaba pensando en los focos, ¿verdad? Ni en la mesa, ni en nada, aunque mi conferencia la tenía lista. ¿Me estás entendiendo? Una dificultad a la vez. Y esa dificultad la sobrellevamos, la salvamos, tuvimos éxito porque nos concentramos. Uno puede poner los 7 pasos de la precipitación en todo a funcionar. Miren, hasta para venir en la carretera. ¿Van entendiendo? Sí. Bien. ¿Esto lo leímos ya? Ya. Sí, perfecto. Entonces, vamos a hacer la afirmación. Yo soy la concentración. Bien, sí. Aquí hay un problema ahora. Estamos viniendo con los rayos, pero aquí se va a saltar un rayo. Sí, ya vas a ver por qué. Porque el sexto rayo, que es el ritmo en la invocación, es que siempre decretes eso que quieres. Decreto mi viaje a la muralla china. Decreto mi viaje a la muralla china y decreto mi viaje a la muralla china. Gracias, Padre. Eso es el ritmo en la invocación. El otro día, empezando el año, una persona me habló de invitarme a una ciudad a dar conferencias y no volvió a llamar nunca más. Y faltando un mes, 15 días, me llama y me dice, ¿y el viaje y la conferencia? Digo, ¿cuál conferencia? ¿Qué viaje? Le dije, han pasado 9 meses. Y tú no has cumplido con el paso del ritmo. No volviste a llamar más nunca. Tu fecha se la dio otra persona. Y perdió la clase, la actividad. Por falta de ritmo. ¿Me vas entendiendo? Uno debe, siempre nosotros estamos montando una página, una app, una aplicación metafísica, con una persona que vive aquí en Puebla y está presente aquí. Y nosotros tenemos que hacer el ritmo de día a día, ir subiendo información, estar pendiente cuántas personas se suman, qué más le vamos a poner. Eso se llama ritmo. Porque si lo abandonas, se diluye y se desbarata el asunto. Bueno, ya hablamos si habían estado enamorados alguna vez. Sí. Muy bien, conocen a alguien y le dicen te amo, te quiero, te adoro, quiero vivir contigo, y después no lo llamas más nunca, o no la llamas más nunca. ¿Se muere eso, ese amor? Sí. ¿Y cómo sabes tú? Tienes mucha experiencia. Bien, sabe mucho, sí. Debería dar la actividad a él. Tú tienes que estar llamando a esa pareja, ¿cómo estás? Y decirle te quiero. Miren, sin ser parejas. Mi persona, no soy facilitador de nadie, ya se los dije, pero tengo personas que estudian conmigo. Y hay gente, ahora cuando termine la actividad, no lo hago delante de ustedes cuando vayamos a comer, porque es mala educación abrir un teléfono mientras se está comiendo. Pero cuando llego a la casa es la chorrera de mensajes. Tú lo haces, Violeta. Y todo, dice, qué buena estuvo la conferencia, me gustó. Eso es ritmo.
¿Por qué? Eso que logro, igual que los enamorados, juntarnos, amalgamarnos, identificarse, participación, vinculación, y eso es amor divino. Y hay gente que oye en la conferencia y no llaman nunca. Y uno no sabe si están en contacto o no están en contacto. Y un día te llaman, ay, que quiero que vengas para mi ciudad a dar conferencia. Le digo, pero si tú nunca me llamas, yo no sé nada de ti. No sé si tienes gente, no tienes gente. El ritmo es importante. Por eso el ritmo es del séptimo rayo, pero antecede, porque van a ver que el final, el último paso, es el más bonito de todo. Bien, seguimos. Entonces, no, ¿qué pasó? Sexto paso, el ritmo. Ok, aquí creo que está explicado. ¿Quién me lo lee, por favor? Tú, por favor, para que participes. Sexto paso de la precipitación. Para el propósito de la precipitación, las actividades de los rayos sexto y séptimo se invierten y viene el poderoso Arcturus con el fuego violeta, el ritmo de la invocación y la precisión. La planificación, la presentación, el limado y pulido que perfeccionan la simetría de la forma. Miren qué bonito, eso lo dice Hércules. Me encanta el limado y pulido. Eso lo da la comunicación. Decirle a esa persona que tú quieres todos los días, te amo, te quiero, me hace falta. Aunque sea mentira, pero no importa. ¿Cuántos no engañan? ¿Y cuántas no engañan? Ah, tú tienes mucha experiencia. Habla, pues, habla. Bueno, es como el dicho, si no... hay que regar siempre a una flor o a una planta. Claro. Si no la riegas, se muere. Entonces, así es en el amor. Si no le das amor, cariño o de una cierta forma algo íntimo, también no lo y vas el a ojo tener. De la... El ojo del amo engorda el caballo. ¿Verdad? Exacto. Es el mismo refrán. Muy bien, seguimos. Entonces, aquí está Arcturus. ¿Saben lo que tiene en la mano? Un metrónomo. Porque el señor del ritmo. Tac, 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 tac. En cada tac de eso, te amo, tac, te adoro, tac. Me haces mucha falta. Pero igualmente, tú no puedes armar un viaje a China con todos los detalles. He ido muchas veces a la China y más fuertemente cuando llevo estudiantes, doy clases en China y los llevo. Entonces hay que estar todos los días con la agencia. ¿Cómo están los pasajes? La comida, qué restaurante para tal día, dónde va a ser la cena el otro día y no sé cuánto. Todo ese es el ritmo. El día que salimos de viaje con los 40 pasajeros, todo está arreglado porque se pasaron, bueno, hasta ahorita 6 pasos de la precipitación. Y va a venir el último que es el más bonito, que a mí me encanta mucho. Entonces, vamos a ver lo que dice el elogio en tranquilidad del ritmo. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Bien, tú, sí, dale. Ritmo, no importa lo que estés creando, el ritmo de alimentar dicho patrón con tu vida, mediante tu pensamiento, sentimiento y decreto verbal, a la misma hora, todos los días o cualquier momento que decidas dedicarle es absolutamente esencial para el éxito en dicha tarea. No lo digo yo, lo dice el elogio en tranquilidad. Ok, dime. De hecho, el ritmo es en general para cualquier cosa, porque para en nuestros estudios, si no vamos y faltamos y nos ausentamos, no aprendemos nada. Hay que ir a la escuela, hay que cumplir con las tareas y todo eso, siempre llevar ese ritmo, llegar a tiempo a nuestras, a las clases de la escuela para obtener muy nuestro bien. Título. Es así como tú dices. Te voy a dar un ejemplo de tu profesión. Tú eres abogado mercantil, ¿sí? Ok. Aduanero, ok, muy bien. Imagínate que te contrate alguien por un embarque de algo que van a traer, no sé, de Beirut o de cualquier parte. Muy bien. Te llama, te dice que quiere que tú le trabajes ese asunto, esto y lo otro.
y no te llame más. Se pierde todo. ¿Me vas entendiendo? El cliente que trabaja contigo tiene que llamarte a diario. ¿Y cómo va el caso? ¿Lo conseguiste? ¿Salió el barco? ¿No salió? ¿Llegó la mercancía? Que si hay que pagar impuestos, que hay que pagarlos, que esto, que lo otro. ¿Me vas entendiendo? Eso es el ritmo. Entonces llegamos al séptimo paso. Las vacaciones en la muralla china. El séptimo paso es la paz, que es el sexto rayo. Te llegas a la muralla china, te sientas muy exquisito en un restaurante que hay allí muy bonito, pides una piña colada y empiezas con tu popote a chuparte tu piña colada. La paz. O llegas a donde ibas en tu piscina, espectacular, es la paz. Conseguiste tus 7 objetivos de lo que tenías propuesto. ¿Quién me lee lo que dice Hércules del séptimo paso? Tú, la de la bufandita violeta. Gracias. Séptimo paso de la precipitación. Cuando todo está casi terminado, la actividad del Elohim de la paz tranquilidad toma la forma, incrementa su belleza, armonía y servicio y la sella con la llama de paz del Cristo cósmico. Esto permite que la creación sea sostenida permanentemente. Ya lo lograste, ya. Esa novia, ese novio que tenías, después que pasaste los pasos de la precipitación, ya se unieron en pareja y entonces… Hay que sellar eso. Tú estás pensando en otra cosa. Bueno, ¿y por qué no? Eso hay que sellarlo. En la, entonces pasa el día trabajando y en la nochecita llegas, ¿verdad? Y la pareja te tiene tus pantuflitas, tus huaraches, allí el cafecito, la paz del sexto rayo. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Tú sí quieres, te hace mucha falta. Bueno, pon un aviso en el app metafísico. Vamos a poner ahora, ¿verdad? Dice, se busca. Eso sí, como es metafísico, tienes que poner todas las especificaciones. Ah, claro. Si lo quieres rubio, moreno, alto, bajito. Con lana. Con lanas. Bueno, todo dicho. El Elohim tranquilidad, mira, lleva la paz. Entonces, vamos a hacer el tratamiento para sellar el último paso. Yo soy sellando. La enseñanza continúa y recuerda, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Vamos a decirlo en primera persona, yo soy es el reino, el poder y la gloria. Bien, esto lo pueden acompañar con la oración científica, que es una fórmula que te dice cómo pedir o cómo decretar. En metafísica no pedimos. En metafísica no decimos pídelo, sino decrétalo. Uno no dice voy a pedir, no, voy a decretar. Porque pedir es pasivo y el decretar es activo. Entonces nosotros trabajamos con el decreto, no pidiendo. Bueno, decretamos en el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. Y tú vas a decir… Vamos a hacer la oración científica. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. Yo decreto. Yo decreto. Ahí ponen el decreto, pues lo que quieren. En armonía para todo el mundo. En armonía para todo el mundo. Bajo la gracia y de manera perfecta. Bajo la gracia y de manera perfecta.
y de acuerdo a la ley divina. Gracias, Padre, que ya esto está precipitado. En el libro creo que sale la oración científica, la fórmula. Úsenla. Y no voy a decir que me cuenten cómo les ha ido aplicando estos 7 pasos de la precipitación. Pero cuando lo consigan, acuérdense que hay otras personas que también necesitan saberlo. Abran un grupito y enséñenle a la gente esos 7 pasos. Existen varias graduaciones o grados de facilitadores de metafísica. Y está el facilitador de metafísica natural, que como la palabra lo dice, es todo aquel que sabe un poquito de metafísica y reúne un grupito de amistades para explicarles metafísica. Y, bueno, les aconsejamos siempre que se lleven por los programas, porque los programas están diseñados para que el estudiantado vaya progresivamente adelantando. Pero y si no, da igual, reúnen a la gente y le explican todo eso. Pueden guiarse por los libritos de Connie Méndez, por los pilares de la metafísica, por el sagrado libro del Yo Soy, y pueden ser facilitadores naturales de metafísica. No se queden ustedes con eso, ustedes solos. ¿Hay preguntas? Háganlas. Sí, dime tú, Angelica. La oración científica que se puede realizar para apoyar los 7 pasos de la precipitación, ¿se realiza una vez o la realizamos varias veces? Bien. ¿Qué piensas tú? Pues de acuerdo, habla abierta. De acuerdo al quinto paso, que es concentración, decía decretarlo, o sea, sí, como hacerlo varias veces. Mira, hay veces que uno hace un decreto y no lo vuelve a repetir más nunca y eso se cumple. Y otras veces, si para que se manifieste el decreto hay cristalizaciones, egregores negativos muy fuerte, a lo mejor hay que hacer un trabajo de desbaratarlo y a lo mejor pasas todo un día decretando lo mismo, la misma afirmación, hasta que consigues tu objetivo. Tú eres quien decides el ritmo, eso se llama ritmo. Estamos en el 7º paso, pero que es el 6º. Tú vas a decidir tu ritmo de decretos. ¿Alguna pregunta más? Dime tú, por favor. Gracias. Rubén, al aplicar estos 7 pasos, por lo que ahorita estamos comentando en la actividad, son cosas nuevas, como comentabas, ¿no? Un viaje, un auto, cosas nuevas. Pero cuando la gente ya tiene, por ejemplo, se dejó una pareja, se dejó un trabajo, que quiere precipitar otro nuevo, al aplicar estos 7 pasos de la precipitación, hay que aplicar antes llama violeta para poder… No, tú estás complicando el asunto. Los Elohim no hablan de nada del pasado. Nada del pasado. Tú cuando entras en un proyecto, una precipitación, es eso. Acuérdate concentración. Acuérdate de la pureza. Si te pones a estar pensando en el pasado, ya quebrantaste la pureza, ya no eres puro, pues lo estás mezclando con otras cosas. Muy bien, allá hay una manito levantada. Bien. Buenas noches. Bueno, yo en el último paso tengo una duda. En la paz sería también estar como tranquilos y con fe de que lo que estamos pidiendo se va a manifestar. La paz puede ser eso, pero a lo que se refieren los Elohim es que ya te llegó, ya se te manifestó. Mira, vamos a poner de ejemplo la actividad aquí en Tlaxcala. ¿Cuánta angustia habrá tenido Violeta con su grupo desde hace mes, 2 meses atrás, hasta llegar y esta mañana, esto, lo otro, el florero, las luces, la cosa, la proyección, la transmisión, patatí, patatá, no sé cuánto, esto es lo otro? En este momento preciso, ¿en qué paso estás de la precipitación? En la paz. En el último.
te sentaste tranquila, escuchar tu actividad, y ahora, desde que comenzó la actividad, ya tú estás en el séptimo paso, tranquila, sentada, escuchando, disfrutando. Ahora, pues, no nos tomamos la foto. ¿Quieren tomarse fotos? Sí. Sí. Entonces, tomamos la foto, saludamos a la gente que quiera saludar, después nos vamos a comer, y tú, esto va a tener, eso va a ser muy largo, ¿no? Va a ser prolongado, pues vas a llegar a la noche a tu casa tranquila, porque tus siete pasos se cumplieron. Y nosotros también. Yo cuando llegue esta noche a CDMX, bueno, ¿tú sabes cuánto tiempo hace que monté esta actividad? Lo mínimo 6 meses. ¿Y cuándo comencé a escribirles el libro? Hace un año. Entonces, escribirlo, que se corrija, que se mande a la imprenta, después que se mande de Argentina a México y se imprima en México, montar las fotos no solamente hay que diseñarlas, si ven errores, porque los tiene, porque los hago yo solo y a veces no me doy cuenta, y después todo eso hay que pasarlo a PowerPoint, mandarlo para acá, lo demás ya lo tienes que saber, hay que decidir la ropita que uno se va a poner, que me fueron a buscar a la casa, ya les conté un pedacito de la trayectoria, que no nos estaba dando tiempo para comer, tuvimos que acelerar, pudimos comer, muy bien. A la noche, cuando ya llegue, con el favor de Dios, a casa, y me tire en la cama, entro ya en el séptimo paso. Se cumplió esta precipitación. No es fácil, porque ustedes me están viendo aquí, pero yo no vivo aquí. Yo vivo en Buenos Aires, y Buenos Aires está a más de 8.000 kilómetros de distancia. Y hay que agarrar avión, y hay que hacer maletas, y una cantidad de cosas, y tener la residencia mexicana, y una cantidad de elementos, o sea, son pasos. Cada uno de esos pasos encaja dentro de uno de los que estudiamos ahorita, ¿verdad? Y primero era la decisión, después la precipitación, que tengo que tener la residencia, pues me estoy pasando mucho tiempo aquí, que tengo que, dónde voy a dormir, etcétera. Todo eso es precipitación. Amor, ya les dije, pues, que uno tiene que gustarle el país, etcétera. Entonces, eso tiene una conclusión esta noche, a las 12 de la noche que lleguemos, cuando me tiro en la cama y digo, gracias, Padre. Porque fácil no es, difícil tampoco porque los maestros nos ayudan, pero esto no es soplar y hacer botellas, esto no es doblar un papelito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto que les voy a decir es muy lindo. Los maestros, cuando ven que es un propósito que se parece al de ellos, te ayudan y facilitan todo para que todo salga bien. Por eso todo esto hay que hacerlo en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Repítanlo otra vez. En armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Les voy a contar algo que a lo mejor no saben. Eso ustedes se enteran cuando están viviendo al lado del facilitador o la persona que está instruyendo. Nosotros tratamos que todo sea en armonía, con felicidad. Puede ser que haya un momento de tensión. Mira, podemos llegar tarde porque no aceleramos, es un poquito de tensión. Pero después empezamos a hacer chistes, empezamos a reírnos, ¿me entiendes? Y cuando nos encontramos ahorita en Río Frío, que estaban todos los metafísicos comiendo, llegamos nosotros y yo saco la mitad del cuerpo por la ventana. ¡Esos pinches metafísicos! ¿Cómo están? Y todos matados de la risa. Y todo el mundo mirándonos. Armonía. Eso, o sea, una manera de manifestar la armonía es con el buen humor, con la alegría, y tratamos en lo posible que siempre sea así. En armonía, bajo la gracia y de manera.
Si ves a alguien con mal humor, disgustado, con cara de perro, haciendo la salvedad que a mí me gusta la ropa y cuidado con el perro. Hoy no cargo nada de cuidado con el perro, pero me encantan los pantalones de cuidado con el perro, pues son pegaditos. Bien, lo que te quiero decir es, Lalo, te puedes quedar tranquilito. No, mejor no te tranquilices, porque nos hace reír mucho. Y eso nos armoniza. Hay un maestro ascendido que es Lord Lin, que es el maestro de la alegría y de la felicidad. Lord Lin, ¿cómo? Pero si tú no eres Lalo. Ahora me dice que Lord Lin tiene sus dos bolas en la mano. Pero ven acá, ¿pero para qué tiene que hacer esa aclaratoria? Hay una manito levantada allá atrás. Muy bien. Yo nada más quiero preguntar si entre su documentación trae la imagen de la alegría y la felicidad. Del Orlín. Sí, yo pasé, mira, Lalo, eres tú. Ah, pero tenemos fotos. Sí. Pero dentro de las fotos de las actividades que di en días pasados, tenía el de Lord. Ah, mira, ahí está. Y como a ti te gusta, con las bolas en la mano. Vente para acá. Dame, por favor. No, por aquí. Gracias. Aquí está. Lord Lin. Él tiene las manos levantadas en sinónimo de felicidad. Esa es su llave tonal. Óiganla. Debussy. Creo que es el arabesque. Número uno. Óiganla. Él es el que trae la alegría. Y yo siempre le decreto a Lord Lin que en las conferencias esté presente, para que todo el mundo esté contento y les guste la actividad. Mireya pone las manitas, ¿sí? Es para recibir de la presencia yo soy. No, la palma hacia arriba. No, no. Así. Ese es su mudra, eso se le llama mudra. Miren qué música tan bella. Se van familiarizando con las llaves tonales y le empiezan a coger el gustito, y esas llaves tonales los conectan con esos maestros. Bien, bueno, señores, quiero darles las gracias. Vamos a ver tú qué me quieres decir. Disculpe, ¿en todo esto tiene algo que ver el derecho de conciencia? Vamos a ver, no es que tenga que ver. Todo esto forma parte del derecho de conciencia. Pues si no tienes el derecho de conciencia de los siete pasos de la precipitación del Orlin, nada de eso se te va a manifestar. Todo eso lo tienes que conseguir porque lo conciencias. Y el comienzo de tomar conciencia lo estás haciendo ya. Venir a la actividad, escuchar, y después los libros, ver los videos. Pues, por ejemplo, son como 13, 14 actividades de este libro de registros akáshicos. Todas se dieron en México, pero tú puedes ver las anteriores. Las estamos colgando en el app, ¿verdad? Señores, vamos a ver, habla, dale el micrófono, ponte de pie, Hugo de Loya. Enfócalo porque hay gente del exterior, ¿verdad? Que no lo conoce. Sí, ponte buen mozo. Bien. Explícales a ellos qué es eso y cómo pueden conseguir, por ejemplo, la cátedra de lo que estamos dando ahora,
de los registros akáshicos. Gracias, Rubén. Mi nombre es Hugo de Loya y estamos haciendo una aplicación llamada Metafísica APP, la cual pueden consultar ahorita en formato web, que es metafísicaapp.com. Ahí adentro… Mira, sé pedagógico. Sí. Porque aquí, empezando por mí, hay personas que si tú no se lo dices gráficamente, no te van a entender. Prendan su teléfono. Dile, prendan sí, su teléfono. Prendan su teléfono, por favor. Ya tienen permiso. Igual, allá en línea, pueden abrir su explorador de internet. Que es el hay gente que no sabe, mira, aquí sí. Hay señores que tienen edad y tú le dices explorador y se quedan, ¿y qué es eso? Okay. Acuérdate que tú eres niño digital. ¿Usted entiende lo que es un niño digital? Tú naciste con una computadora en la mano y habemos personas, incluyéndome a mí, que no nacimos con una, no somos niños digitales. Entonces nos tienen que explicar todos como que si fuéramos unos bebitos. De acuerdo. Bien, muy bien. Bien. Entonces, pueden, por el medio con el cual entran a internet, ustedes pueden escribir metafísica app. Espérate que lo hagan. Es en la barra de búsqueda. En la barra de búsqueda, por donde entran. Háganlo. A internet o en Google. ¿Metafísica qué? App. Metafísica app, todo junto en minúsculas. .com. Sí, bueno, no sé. Si alguien tiene algún problema, levante la mano y pregunte. No. No, no, no. No, esa es la competencia. Sí, no, es metafísicaapp.com. Lo consiguieron todos. Levante la mano el que no lo consiguió y pregunte. Ella no lo consiguió, ayuda. Alguien que le ayude. Sí. Punto com. Ajá, ¿ya? Bien. Excelente. Ajá, perfecto. Entonces, Violeta, ¿ya tienes tu sí. currículum allí metido? ¿Ya te lo colgaron? Bien, entonces, vamos a darle un ejemplo, tratamientos. Sí, por ejemplo, ahí lo para que lado. Vayan. La gente que está en línea, online, también que lo haga, por favor. Sí, ingresan a metafísicaapp.com y ustedes pueden ver el mensaje del día, también qué es metafísica, reels, videocátedras, ahí se encuentra la cátedra de registros akáshicos y vamos actualizando conforme van subiendo. O sea, esta noche videos. Se cuelga la actividad de hoy. Exactamente, y pueden consultar las anteriores. También hay otras cátedras hay completas. Hay fotos de maestros también. Llaves tonales. Llaves tonales. En video, en audio, próximas actividades. Láminas también. Librería para que puedan encontrar los libros en formato digital o físico. Información de facilitadores por país. Están las fotos, bueno, los estamos colgando, si falta alguno es porque los estamos colgando cada día. También las diplomaturas de la Universidad Vargas, hay información sobre ellas, padres de la metafísica, consideraciones, tratamientos y ustedes pueden darle clic a uno de los botones y ahí ustedes pueden observar la información, los videos y todo el contenido. Próximamente la vamos a tener para Android y iOS como aplicación móvil para que no la puedan saben descargar. Lo que es, porque yo tampoco sé lo que es Andrew. Bueno, para que la puedan Andrew tener. Andrew es mi sobrino, Andrew Cedeño. Próximamente la van a poder instalar en su celular. Ahorita pueden ingresar de esta manera. Hay una pregunta allí. Sí. Gracias. Espérate para llevarte el micrófono. Ah ya lo tienes, dilo. Bueno, en forma resumida, Android significa para todas aquellas celulares que son Samsung y otras aplicaciones, bueno, los teléfonos celulares que tienen Android o el iOS que significa más que nada para las personas que tienen solamente el iPhone, más específico. Yo no tengo Android entonces. No, tú iPhone. Tienes yo tengo hambre de comer tortilla
de elote azul. Sí, y como último dato, ahorita ya en 46 países nos han visitado, hemos tenido eso, 46 países. 15,000 visitas y 2,000 usuarios nuevos en lo que lleva. Bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Esto no se ha terminado. Vamos a tomarnos las fotos. Vamos a pedir la donación para pagar el local y todas las cosas. Volteemos los focos para tomarnos la foto, ¿sí? ¿Qué? Bueno, dale pues, dele. Dele que son pasteles. Toma, mira, niña. Vamos a concentrarnos para realizar la práctica de la donación. ¿Están listos? Pueden tomar dólares, cheques, todo lo que tengan a la mano, por derecho de conciencia, lo que ustedes consideren que pueden aportar para esta enseñanza. Y de alguna manera vamos a hacer el ejercicio de la precipitación. Tenemos la decisión de contribuir con nuestro donativo amoroso. Tenemos la precipitación con toda la riqueza económica de la que disponemos. Tenemos el amor por toda esta enseñanza interna. Tenemos la pureza de intención. Tenemos la concentración y la consagración, porque nuestros decretos van a llevar un ritmo para que se manifieste plenamente. Y también vamos a enseñar finalmente con parte de la oración científica. ¿Están de acuerdo? Se sientan derechitos, nada de desparramados en la silla. Derechitos, su columna vertebral recargada en el respaldo. Hagan una respiración profunda. Pueden poner su donativo voluntario a la altura de su corazón, pueden cerrar sus ojos y decretan después de mí con todo ese cuadrante de causación, con todo ese sentimiento, con todo ese pensamiento, con toda esa fuerza de su palabra, y vamos a llevarlo a la acción. En el nombre de la divina y poderosa presencia de Dios, yo soy. Invoco al amado Arcángel Uriel. A la diosa de la fortuna. La madre Lakshmi. Para que vengan aquí y ahora. Y bendigan mi donativo voluntario. Que doy con tanto amor para la expansión de esta enseñanza interna en mi ciudad de Tlaxcala, en mi país México y en todo el mundo. Y que cuando esta sustancia llamada dinero retorne a mis manos, regrese millonificada, miles y miles de veces, y que me permita vivir en el confort del Espíritu Santo para mí y para toda la humanidad, en armonía y bajo la perfección, de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, Padre, porque ya se cumplió. Pueden abrir sus ojos y pasar las bolsitas.